Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Factorio 0.18. Ya estamos cerca del final de la serie, este es el capítulo número 47 y tenemos nuestro silo de cohetes por aquí, tenemos nuestra zona de, bueno, de donde creamos el combustible. ¿Qué más creamos por aquí? A ver, estructuras de baja densidad, combustible de cohetes y unidades de control de cohetes. Pues todo preparado, tenemos que duplicarla en la otra zona, pero antes de nada me gustaría pues hacer alguna cosilla. Mira, por aquí nos falta, por ejemplo, algo de protección. Yo no sé si tendremos problemas con esto, pero lo primero que me gustaría hacer antes de nada es ir alargando el perímetro, a ver hasta dónde lo necesitamos para poder tener la base niquelada y cerrarlo todo, porque esto tenemos unas defensas de aquella manera provisionales que la verdad es que no me gustan nada. Y me gustaría pues eso, ya veis que tenemos aquí enemigos, me gustaría tenerlo esto de una manera más ordenadita. Cuidado, 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 a ver que aquí nos podemos meter en líos. Madre mía, cómo está esto plagado de bichos, los bites que te pueden amargar resistencia. Me estoy metiendo yo en líos y no quería. Mira, mira, todo lo que viene por ahí. Bueno, no pasa nada, vamos a dejar que nuestras torretas se encarguen. De hecho, vamos a ir quitando ya alguna por aquí. Yo creo que estas las podemos ir quitando. Y si entramos aquí, bueno, esto lo han cambiado, lo han ido actualizando. A ver, hornos, ya no sé ni cómo lo tengo yo. Perímetro defensivo, venga, lo tengo por aquí. Las esquinas, pues defensa láser de 15 de distancia, de 5. Y esta es de 9, vamos a ir cogiendo la de 9. Y alargándola un poquillo, alargándola, pues yo qué sé, de momento eso por ahí. Y tendremos que poner alguno más de estos. Y poniéndole su respectiva electricidad. Ya os digo que quiero cerrarlo todo. Vale, lo que pasa es que no sé hasta qué altura tendremos que llegar. Bueno, me voy a encargar yo aquí un poquito la defensa, a ver si nos cargamos este nido. Y habrá que poner... ¡Uf! Madre mía, todo lo que viene. Todo lo que viene ahí... Vale. Venga, bien, bien. Por aquí también tenemos unos cuantos enemigos. Nos va a costar cerrar este perímetro, ¿eh? Vale, pero por aquí parece que ya está... Ahí hay más, por ahí hay más. Esto lo vamos construyendo rápido. A ver si viene, si pronto nos colocan aquí. Este nuevo. Ahí está. Vamos a poner otro. Y yo creo que ahí, a esa distancia, pues ya podríamos traernos todo hacia aquí. Así que venga, perímetro defensivo. Esta vez lo vamos a coger. Pues el de 5. Lo ponemos por aquí. Y de nuevo, pues una esquina, esta esquina. Y no sé si esto nos dará la medida para girar ya hacia donde tenemos que girar. Yo creo que sí, que esta distancia es más que suficiente. Así que vamos a ir colocando todo esto. Ya podría haber cogido el grande. Y esto necesita también electricidad. Ahí está. Pero mientras van construyendo todo esto, pues aún vamos a tardar. Vale, quiero hacer otra cosa. Para que así vaya cuadrando todo esto. Ahí está. Bueno, y que nos vayan construyendo esto por aquí. Vale, mientras nos lo van construyendo, podemos desmontarlo por arriba. Claro que sí. Ya no necesitamos estas defensas, así que todas esas fuera. Y mientras tanto, pues podemos poner unos cuantos más de estos por acá. Ah, mira, copié también. Vale, esto no me interesa copiarlo porque no lo vamos a poder... No vamos a poder ponerlo así. Pero sí que lo ideal sería traernos la electricidad por todo esto. Vale, ahí me he quedado parado con esta piedra. Este tampoco lo necesitamos. A esto por aquí.
Esto no sé si lo pusimos bien, sí. Y este sí que está mal puesto. Eso ahí. Y esto, pues no sé si nos va a permitir enlazar. Ay. Habría que ponerse ahí para poder enlazar. Vale. Por abajo también tenemos algún problemilla. Venga. No pasa nada. Sí, bueno, yo creo que la distancia es más que suficiente. Incluso si queremos meter vías del tren por ahí, que ahora mismo no las necesitamos, pues podríamos hacerlo. Vale, ese por aquí. Y esto va a ser más difícil de enlazar porque justo nos coincide en la misma línea que los robopuertos. Bueno, a ver si no tenemos demasiado problema, que creo que nos va a librar y podemos ponerlo así. Vale, bien. Venga, pues seguimos cogiendo perímetro defensivo. Vamos a coger el grande, el de 15. Lo plantamos ahí. A ver qué pasa. Hay defensas en el medio. Hay obstáculos en el medio. Vale, pues ahí ya está. Y un poquito más. Enlazamos aquí. Vale, y así es muy fácil. Muy fácil. Bueno, a ver si me van poniendo a mí algunos láseres, que no quiero morir. Pero bueno, esto está controlado. La verdad es que una vez que empiezas a tener las armaduras tochas, velocidad y láseres y tal, es una barbaridad lo fácil que es acabar con los nidos. Hay que tener cuidado siempre con el ácido, pero por lo demás, ya veis que los enemigos, aunque sean los más grandes, poco nos duran. Poquito. Y esto, pues sí, tenemos ya los robopuertos, así que esto debería empezar a estar operativo. Ahí está, nos falta poner los muros. Pero bueno, ya está todo controlado. Mira, este y este nos sobran. Este también por aquí creo que nos sobra. No, ese no sobraba. Vale, este fuera y este fuera. Venga, vale, vamos allá. Bueno, también habría que, que urbanizar, ¿no? Por decirlo de alguna manera, como hago yo con toda nuestra base, todo eso. ¿Qué, cómo lo vamos a hacer? Pues no lo sé. Vale, ¿qué más? Esto también por aquí podemos ya desmontarlo, que no va a ser necesario. Eso sí, robopuertos, sí que me gustaría poner alguno más. Ahí no nos cuadra perfectamente. Pero no sé, debe haber algún cuadro que no está bien puesto, pero a partir de aquí sí. Entonces, bueno, pues vamos a dejarlo así. Vamos a poner estos. Vale, y esto no me interesa. Este no me interesa aquí. Y esto, a ver. Ah, bien. O sea, me cargo uno para poner esto. No. Ahí estaría. Pues le traemos la electricidad desde aquí. Claro, si lo pongo ahí me lo cargo también. Bueno, pues vale. Pues es lo que hay. Venga, un poquito más de electricidad. Claro, todos estos enlaces de robopuertos yo creo que no los tenemos hechos. O aquí sí, este sí que enlaza. Una vez que tenga electricidad debería funcionar perfectamente. Vale. Y este por aquí también. Nos traemos electricidad. Y nos faltaría, pues, alguno más. Y por aquí también tendremos que alargar el perímetro, ¿eh? Ojo, cuidado, que aquí también tenemos que alargar el perímetro. Ahí va, esto no es. A ver, ¿y para arriba? ¿Cómo voy para arriba? Bueno, dándole para atrás, vale. Venga, pues, este de nuevo por acá. Que nos vayan poniendo la electricidad, por favor, porque si no estamos vendidos completamente. Y aquí también tenemos un buen mondongo para acabar con ellos. Venga. Están nuestros láseres indefensos. Y los bichos que se ponen locos a atacarnos. A ver, si no viene electricidad, los láseres, por mucho que haya, no sirven para nada. Nos sirven de entretenimiento para que no nos ataquen a nosotros. Así que por ese lado bien, pero bueno, perdemos ahí unos cuantos láseres. Torretas láser.
Y unos cuantos también de esos. Bueno, no pasa nada. Lo importante era acabar con este nido. Que ya está. Y esto lo irían construyendo pues poquito a poco. A ver si llega la electricidad de una maldita vez. A ver si llega la electricidad de una maldita vez. Venga, vamos, vamos. Vale, venga, listo. Esto ya lo reparan. Así que esto se está cargando. Este también. Y deberíamos poner alguno más. Alguno más por acá. Mira, 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 mira. Por aquí. Bueno, lo que pasa es que esto no está bien ordenado. Este sí lo podemos poner. Y traerle la electricidad por aquí. Y esto necesitaría otro aquí arriba. Bueno, ya veremos cómo lo ordenamos. Ya veremos cómo lo ordenamos. Vale, siguiente paso. Bueno, estas defensas yo creo que nos las podemos cargar aquí. Esto también nos lo podemos cargar por aquí. Y el muro, pues vamos a darle un poquito más de espacio. Todo eso también. Uf, hay muchísimo trabajo que hacer. Vale, si ponemos esa ahí, espero que tenga electricidad, que no la va a tener, pero bueno, la podemos sacar de aquí. Y todo lo que hay que hacer en Factorio para tener una base bonita y operativa. Hay muchos enemigos por aquí. Yo creo que lo que voy a hacer es cerrar todo el perímetro y nada, poner robo puertos y eso. Así que venga, lo voy a hacer rapidito y nos vemos ahora mismo. Pues ya estamos aquí después de un buen momento. Os he puesto el resumen así, bueno, lo he pasado todo rapidito. Ya estamos cerrando el perímetro y bueno, si vemos en el mapa, ya veis, por ejemplo, redes logísticas. Pues todo esto que tenemos en amarillo son nuestras redes logísticas, así que tenemos toda nuestra base completamente cubierta. Nos falta aquí un espacio que yo creo que no tiene electricidad. De hecho, vamos a comprobarlo. Bueno, a ver si solapamos. Pues algo se me debe pasar por aquí, ahora lo comprobaré. Estas son nuestras redes eléctricas por todo el mapa. Aquí tenemos el cruce, mira, que destaca, donde mandamos energía eléctrica a todas estas zonas de creación de pociones. ¿Qué más? Área de cobertura de torretas. Pues ya veis, todo el perímetro. Bueno, tenemos alguna torreta aislada por algún lado que se nos ha quedado por ahí, pero bueno, lo tenemos todo ya. Así que una vez cerrado el perímetro, ahora ya sí que está todo completado, pues venga, nos vamos a poner con el lanzamiento de cohetes. No sé qué hacer ahora, no sé qué hacer si... Vamos a ver, tengo aquí yo mi hoja con la chuletilla para intentar hacer pues el lanzamiento de cohete lo mejor posible. Ahora mismo, para poder lanzar el satélite, necesitaríamos pues crear acumuladores, baterías y radares para, bueno, básicamente para crear el satélite. Aquí tenemos el silo. Entonces, a ver, ¿cómo podemos hacer eso? En principio necesitamos 3 de acumuladores, 6 de baterías y un radar, o sea, son 10. 10 en total. Lo que pasa es que, claro, no sé. A ver, antes de nada, vamos por partes. Redes logísticas, ¿qué problema hay aquí en las redes logísticas? Algo se me ha colado por aquí. Básicamente que tenía uno por aquí y debí quitarlo porque no me cuadraba con la filosofía de diseño que tenía por todos lados, y por eso lo quité. Pero si lo pongo en este hueco, en principio estaría cubierto, aunque sea un poco chapucero. Vale, ¿qué necesitamos para crear un satélite? Vamos a ver, no sé dónde está personaje, aquí. Aquí está el silo, pero el satélite solo lo podemos crear, ¿verdad?, con un horno. Bueno, un horno, una máquina de ensamblaje. Entonces vamos a poner, yo qué sé, esto va a llegar por todos lados. Vamos a poner esto por aquí. A ver cómo podemos hacer esto, cómo podemos ordenar todo esto. Porque será interesante el orden que le pongamos. Venga, aquí vamos a intentar hacer, si lo encuentro, el satélite.
¿Y esto qué leches es? Ah, tubería térmicas. Vale, han cambiado cosas. Están cambiando los iconos y estoy un poco perdido. Vale, este es el satélite. Necesita estructuras de baja densidad, combustible de cohete, paneles solares y acumuladores y radares. Vale, perfecto. Necesita también unidades de procesamiento. Así que quizá ahí no sea el sitio adecuado porque no podríamos pasarle las unidades de procesamiento. Pero aquí, ahí sí. Ahí sí, le mandamos esto para aquí y ahí tenemos unidades de procesamiento que ya empezarían a entrar sin problemas. Vale. Después, ¿qué más necesitamos? Aparte de las unidades de procesamiento, pues lo que os decía, paneles solares, acumuladores y el radar. ¿Cómo hacemos los paneles solares? ¿Qué necesitamos para hacer los paneles solares? Vamos a ver dónde están paneles solares. Eso debe ser aquí. Últimamente estoy muy perdido en esto. Vale, paneles solares, placas de cobre, barras de acero y circuitos. Placas de cobre, barras de acero y circuitos. Vale. ¿Y cuánto dijimos que necesitamos de esto? Ah, vale, puse tres acumuladores y seis de baterías. No sé. Esto tengo que mirarlo porque los paneles solares no lo miré. Para hacer los acumuladores, claro, necesitamos las baterías. Estos son dos placas de hierro. Vale, estos serían tres. Vale, necesitamos tres de estas. Básicamente tres de estas. Entonces, a ver. Aquí me parece que es una mala idea. Claro, es que estoy intentando diseñar esto de una manera compacta para poder hacer un diseño aquí chulo, integrado de todo esto. Pero quizá no sea la manera adecuada y tengamos que hacerlo de otra forma. No lo sé. No lo sé, dejarme pensar mientras voy haciendo otras cosas. Mientras voy haciendo otras cosas, todo eso de los satélites tengo que mirarlo bien. Así que creo que sí que me voy a dedicar a otras cosas. Por ejemplo, a copiar todo esto. A copiar todo esto, que es lo que tendríamos que hacer. Mira, de hecho, esto de los satélites no me gusta nada por aquí. No, no, esto no lo voy a poner aquí. Lo tengo ya ahora claro que no va a ir por ahí. Vale, esto. Quizá tampoco sea el sitio adecuado para ponerlo. Y nos queda esto sin electricidad. Bueno, voy a traer la electricidad desde aquí. A ver. Vamos a ir completando cosas. Claro, no sé. Al final es el sitio donde ponerlo. Claro que sí. Claro que sí. ¿Y el plástico por qué no funciona? A ver. ¿Qué está pasando aquí con el plástico que llega a media? Solo llega por un carril. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está? Ostras, que no tenemos plástico. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos plástico? Ojo, cuidado, que este sí que es un problema grave y que hay que solucionar inmediatamente. Vamos a ver. Vale, porque básicamente no está llegando carbón, me imagino. Y al no llegar carbón, ¿por qué no llega carbón? Si esto ya lo teníamos preparado para... Vale, no llega carbón porque está la línea corta de carbón. Bien. Así es difícil que llegue, claro. Así iba a ser complicado que llegase. Vale, esto fuera, esto fuera, esto fuera. Ahora sí que debería empezar a llegar carbón. Y una vez que tengamos el carbón en marcha, pues deberíamos empezar a producir plástico en cantidades industriales. Todo esto está lleno, el petróleo ligero está lleno, el gas natural está lleno, bien, esto está mediado, pero no estamos produciendo aquí porque todo lo demás está lleno. ¿Cuánto necesitamos producir? Bueno, pues ya... Yo creo que tenemos margen, ¿no? Porque empezaríamos a gastar esto, el gas natural al hacer carbón también empezaríamos a gastar. Vale, sí, era simplemente eso, que no llegaba carbón y por eso
estamos un poco fastidiados. No sé si será suficiente el carbón que llega por aquí, o incluso quizá deberíamos meter otra línea de carbón. No lo sé, ¿qué decir vosotros? Tenemos esto que está bastante tal. Así que, pues creo que sí, que vamos a meter otra línea de carbón. A ver. Esto para abajo. Ahí está, vamos a meter otra línea de carbón por aquí. Pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. Todo esto viene por acá. Vamos a ver. Y aquí es el problema. Vale, podemos alimentar eso así. Podríamos hacer algo así, alimentar estas dos líneas. Y ahí seguramente tengamos carbón más que de sobra. O bueno, espera, se me ocurre otra cosa. Se me ocurre otra cosa, vamos a ver. Vamos a ver cómo podemos hacer esto de manera mejor. A ver. Si saltamos esto y ponemos esto por aquí. Vale, habría que saltarlo uno más. Tendríamos esto. Vale, este por aquí y esto lo volvemos a mandar por aquí y vendrían las dos líneas de carbón. Vale. Plástico, tenemos que cuidarlo porque si no estamos fastidiados. Y a ver. Vale, pues esto... Tendríamos que traerlo algo así. Vale, esto para acá y esta ya sí que sí. No me termina de convencer la idea, pero bueno. Ahora sí que tenemos carbón a punta pala para abastecer todo este sistema, que ya veis que estamos consumiendo todo el plástico que generamos. A ver, también por aquí hay que mejorar algunas cosas. Creo que nos quedan algunas cosillas por mejorar. Vale. Ahí está. Empezamos a tener ahora ya, sí, de nuevo plástico, que ya estaba yo asustado. Porque sin plástico no podemos hacer circuitos rojos. Y sin circuitos rojos, pues estamos fastidiados. Y esto que pensé que iba a ser un capítulo más sencillo, pues me he liado a meterme un poco con el perímetro, con los satélites y tal, y ahora arreglar esto y al final pues poco hecho. Pero bueno, son las cosas de Factorio, que al final nunca sabes. Tienes previsto más o menos lo que vas a hacer, pero nunca sabes cuándo lo vas a hacer. Vale, esto aquí me parece que de momento es mala idea, no me gusta demasiado, así que lo que tenemos que hacer ahora es copiar, intentar copiar todo esto. Lo que pasa es que no me lo va a dejar girar. Claro, me lo deja girar así, pero reflejarlo va a ser más complicado. Entonces, a ver cómo puedo hacer yo para darle la vuelta a este setup. Uf, es que es un lío. Casi me es más fácil copiar esto por un lado. Yo creo que sí, que es más fácil así. Y copiarlo del otro lado. De hecho, espera, déjame mirar una cosa. Esto estaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A 11 de ahí. Y si mantenemos esto así, por llevar la simetría... Vale, vamos a ver. 1, 2, 3. Creo que el 3 no contó. Ahí van 3. 4, 5, 6, 7, 8, no sé. 9, 10, 11. Vamos a probar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Ay! Me ha faltado uno.
Vale, quietos, quietos, quietos. Vamos a quitar este. Y esto empezaría aquí. Venga, pues ya sé que os doy trabajo. Os doy trabajo, pero déjame mantener la simetría al menos. Vale, vuelvo a contar. Esto sí que debería estar a 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vale, ahora sí. Ya tenemos la referencia para ponerlo todo. Lo tengo aquí copiado. Y esto en principio, pues ahí estaba. ¿Y cómo le teníamos la salida? Vale, por abajo también lo mismo. A ver si nos cabe. Y aquí en el medio solo teníamos para que pasase. Vale, pues esto por aquí. Y tenemos que traernos de nuevo circuitos rojos y circuitos verdes. Así que a ver cómo hacemos. A ver cómo podemos hacer esto para que nos cuadre. Vamos. Genial. Y en principio, aquí vamos a hacerlo al revés. Vale, los circuitos. No, vamos a hacerlo igual. O sea, los circuitos rojos por arriba y los circuitos verdes por abajo. Vale, hay muchas cosas que arreglar aquí. Ya lo sé. Hay muchas cosas. Esto vendría hasta aquí. No, si no me equivoco. Pim, 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 pim. Vale, perfecto. Perfecto. Bueno, pues vamos a mandar circuitos rojos por acá y circuitos verdes. Y todo esto vendría por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Cómo lo tenía esto? ¿Lo tenía pegado ya? Sí. Sí, 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 sí. Esta línea viene por acá. Y esto, ahí va. Cuidado, cuidado, cuidado. Esto por acá. Y esto por aquí todo. Vale, vamos a tener un problema. Creo que vamos a tener un problema con los robopuertos y con la electricidad. Porque esto no lo tenía así configurado. Pero bueno, a ver si encuentro una salida intentando mejorarlo todo, pues para tener todo más o menos simétrico. Ya veis que aquí no tenemos espacio suficiente para todo esto. Y eso va a ser un problema. De todas formas, esto sí que lo podríamos copiar. Esto creo que sí. Ahí sí que lo podemos copiar. Aunque vaya con brazos y todo, lo único que tendremos que hacer es darle la vuelta. No sé si funcionará esto, ¿eh? No sé si funcionará, pero a ver. Ah, mierda, no me fastidies que no he dejado espacio suficiente. ¡Ay, Dios! Madre mía, vale. Buah. ¡Qué desastre! Vale, pues esto hay que traerlo por aquí. Y bajar esto, pues un peldaño más. ¡Ay, Dios! Pues esto casi lo quiero desmontar manualmente para quedarme yo con los circuitos. No vaya a ser que me los lleve por ahí y después no los utilice. Que es un valioso recurso. Así que bueno, pues fallos que se cometen. ¡Ay, ay, ay! Vale, desmontamos esto. No pasa nada. Y ahora tenemos que copiar y pegar. A ver, espera, espera. Antes de copiar y pegar, en principio esto estaría ahí. Vale, vamos a poner algo así para tener una referencia. Y solo quiero copiar los... No estoy copiando esto. Ahora sí. Ahora sí, copiamos. Ahí está, perfecto. Venga, colocadme eso.
Y a ver si consigo, dándome unos cuantos viajes, copiar y pegar todo lo que necesitamos, copiar y pegar. A ver. Vale, esto en principio debería ir así, hasta el límite. A ver si me cuadra todo bien. Vale, quitando esto. Bueno, esto ya empieza a funcionar. Quitando esto. No, porque no es lo mismo. Ahí estaría bien. Ahí sí estaría bien, ¿no? Nos traemos los circuitos azules por aquí. Nos traemos todos los circuitos azules por aquí. Y en principio, esto no lo tengo, pero si lo traemos a esa, ya debería. No sé cómo lo tengo en el otro lado, ¿eh? Sí, en principio sí está bien. En principio, ahí estaría bien. Esto lo podemos traer hasta acá. Y por aquí tendríamos la salida. Ahí va. De nuestros... Bueno, esto lo puse un poco más para allá. Por hacerlo exactamente igual, ¿eh? Ya sé que me estoy entorrellando con esto. A ver, eso lo ponemos así. Y la salida esta sí que vendría por aquí. Vale, más o menos a la misma altura que tenemos aquí, que es una más abajo de esto. De todas formas, déjame mirar. Pa, 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 todo por aquí. Vale, ahí que lo lleve pegado. Aunque a lo mejor después no lo saque por aquí a esta altura, pero bueno. Vale. Vale, esto sí que hay que dividirlo. En principio deberían llegarnos los circuitos azules, pero nunca se sabe. Nunca se sabe lo que puede pasar. Yo espero tener la base bien optimizada, pero... Uf, no sé, no sé. Bueno, esto por un lado. Esto por un lado. Tenemos electricidad aquí abajo, sí. Pero no la tenemos enganchada. A ver. La electricidad sí que no la voy a poner simétrica, porque me parece un lío tremendo. Y me faltan postes de estos. ¿Por qué no tengo en logística postes de esos? A ver, electricidad, postes, venga, 50 me llega. Perfecto. Vamos a poner eso así y ahí ya tenemos electricidad para todo. Vale, debería funcionar. Vamos a ir dejando aquí el capítulo. En el siguiente pues haré todo el setup este, intentaré ponerlo de la mejor manera posible, los robopuertos no sé qué voy a hacer con ellos, a ver cómo los coloco para que no tengan problemas, aunque en principio no me debería afectar demasiado, creo que lo conseguiré hacer, pero no las tengo todas conmigo. Bueno, más cosas a hacer, aquí tengo que ir mejorando cosillas, pero bueno, esto... Sí que va a ir por aquí. Este robopuerto me parece que lo voy a quitar. Ese robopuerto ahí no pinta nada y este tampoco. Pero el camino sí que viene por aquí. Entonces, pues... Hay que urbanizar un poquillo. Controlar los cruces, controlar estos robopuertos. Que ya os digo que aquí este no pinta nada. Y este tampoco pinta nada, pero tendremos que cubrir esa zona. Seguir con esta configuración y a ver dónde podemos poner, pues... El... Yo creo que sí, que vamos a dejar, porque más de esto no vamos a llevar los... Todo el bus va a morir aquí, ¿no? Y quizá aquí sí que sea la zona adecuada para poner el silo de cohetes que tenemos hecho ya. No sé, voy a darle una vuelta, intentar copiar esto, pero bueno, esto sí que os lo pondré en el vídeo y después configurar el silo de cohetes y mandar satélites al espacio, a ver si podemos hacerlo de una vez. Bueno, pues nada, muchas gracias por estar ahí, espero que os haya gustado este capítulo, ha sido un poco un batiburrillo de todo lo que hacemos en Factorio,
Y nada, pues eso, si os ha gustado, dejadme un like, suscribiros al canal para no perder ningún contenido de Factorio ni de otras series que tenemos en marcha, y yo me despido. Ya sabéis que no os digo adiós, sino ¡hasta pronto!